Vamos a hablar esta mañana de las madres, de todas las madres, de nuestras madrecitas, de nuestras madresotas, porque hay de todo. En mayo vamos a dedicar mucho a las madres. Exactamente, porque también dice, ay, es el día del estudiante, ay, no aplica. Y del maestro, ay, tampoco. Lo opaca el día de la madre, porque ahí nos acordamos socialmente que tenemos madre. Y entonces, pero... No, pero hay quienes se acuerdan todo el tiempo. Y se las recuerdan todo el tiempo también, señora. Habrá que decir. A ver, tú eres un hijo dedicado. Yo no he sabido que pase una semana y que tú no vayas a visitar a tu mamá. Ayer le marqué a mi mamá, no me ¿cómo contestó. ¿Cómo no fuiste? No me contestó. ¿Te mandó por un tubo? No me contestó mi jefa. Qué bueno. Manchada de mole. No, ¿por qué? Porque se mancha de mole. A lo mejor no tenía ganas de ver. Igual y sí, así es de manchada, pero bueno. Rolf, bienvenido para que platiquemos de las madres. Háblanos de los números de las madres. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Chelín. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Chelín. Hola, buenos días. Gracias, Radio Escuchas. Buenos días. Pues sí, empezamos el mes. Ya casi estamos a 6, a unos días ya del 10 de mayo, ¿no? Y con esto quiero pues comentarles que el 10 de mayo de 1922, por primera vez en México se celebró el Día de las Madres. Entonces eso fue ya casi, de hecho vamos a cumplir 97 años de eso. ¿Qué tal? Y eso tiene que ver porque, o sea, la ONU es la que va haciendo estos reconocimientos de determinados días que se celebran en el mundo, ¿no? Sí, y por eventos, estuve leyendo un poco Cuéntanos. Más de las madres y ha habido eventos de que, pues, obviamente, todos defendemos nuestros derechos y la igualdad, ¿no? Y todo claro. Surge a partir de esto. ¿En dónde surge esto? En este caso, lo de... Porque se había, ahora sí que, dicho que en algunas... En todos los países... la segundo fin de semana de mayo se celebraría. En algunos lados es... El segundo fin de semana de mayo. Pero aquí en México fue por cuestiones de defensa de las mujeres, ¿no? De igualdad de derechos y todo eso. Pero bueno, hoy estamos aquí para pues hablar de lo más importante que se celebra este mes de mayo, ¿no? Y... pues pensar en qué le vamos a regalar, que es algo que hay veces que, o muy seguido nos estresa, ¿no? ¿Qué regalo ahora le vamos a dar a nuestras madres? Un regalo distinto, uno que sirva, ¿no? Sí. Que sirva para mucho tiempo. Que trascienda para la familia, que obviamente lo que queremos es darle gratitud y darle cariño a nuestras madres, que desde que nos tenían en la panza, pensaron en darnos lo mejor, ¿no? En darnos una buena escuela, un buen colegio, etcétera, etcétera. Y pues siempre queremos devolvérselo. Y una forma de también devolvérselo y darnos tranquilidad a nosotros es por parte de un producto que tenemos donde podemos ahorrar para ellas, para nuestras esposas, para nuestras madres. Ay, eso suena súper interesante. Inclusive para nuestras hijas pequeñas claro. que en un futuro van a ser madres, ¿no? Claro. Y esto pues se convierte también en tranquilidad para nosotros, porque además de que vamos a permitirles lograr alcanzar metas las que ellas quieran, viaje, pues una casa, un carro, además de eso, por el ahorro que puedes lograr aquí, también brindarles la tranquilidad y el recurso para que si algo sucediera, que sabemos, por ejemplo, que aquí en México los primeros casos de fallecimiento de las mujeres son por cáncer femenino y en específico cáncer de mama y cáncer cervicouterino, esto les va a permitir tener el recurso para poder tener algún tipo de tratamiento referente a esto. Claro. Entonces, por eso es la parte que les decía que... Es que sabes que nadie se imagina lo que puede implicar el costo de un tratamiento de este tipo. Y son cosas que a veces uno no quiere pensar para que no sucedan las cosas. Mejor vamos a pensar para que si sucede, estamos protegidos. Y si no, estamos ahorrando. Exactamente. Porque al final de cuentas, esto es lo que nos va a permitir pues tener un estilo de vida, siempre mantenerlo firme, ¿no? Mantenerlo inclusive en crecimiento. Y por eso, al respecto de esto, quería tomar el tema con respecto a este plan
y compararlo con lo que comentamos hace rato, ¿no? Sí, el valor de una mujer que aunque ya tiene al menos dos formas distintas de desarrollarse una mujer, una de la parte profesional y otra en el hogar, que muchas veces la profesional también se dedica al hogar. Claro. Entonces, bueno, hoy en día es lo que esperamos, ¿no? Que una mujer pueda hacer las dos cosas. Pero esto, diles, está interesantísimo porque vamos a ponerle valor al trabajo que se lleva a cabo en casa. Exactamente. En casa lo que una madre hace es cuidar y educar a los hijos, mantener la casa en orden, llevar una alimentación sana para la familia, apoyar a los hijos en sus tareas y hacer compras del supermercado. Y todo eso... Entre otras cosas, claro. Y eso se destinan 1.668 millones de horas a la semana en el trabajo doméstico, de lo cual el 85% de este tiempo lo realizan las mujeres. Generalmente. Aunque hay hombres aplicados, yo reconozco. Sí, ya se ve también hombres de casa. Exacto. Entonces, el 15% del tiempo en el hogar lo llevan los hombres. De entre esto, pues ahora sí que si diversifica el tiempo, más o menos son 51 horas a la semana en actividad económica por parte de la mujer, porque 21 horas se dedican al aseo de la vivienda, 20 horas a preparar los alimentos, 16 horas al cuidado de los niños y 10 horas a otras actividades domésticas, sin contar, como decías, otras cosas. Claro. Y el valor económico de esto, si ella llegara a faltar o a enfermar, sería contratar una niñera, que más o menos están cobrando 1.300 a la semana, mensualmente 5.200, una cocinera, que estarán cobrando 800 pesos a la semana, 3.200 al mes, una empleada doméstica, que cobrarán a la semana 1.000 pesos aproximadamente y mensualmente 4.000 pesos, autobuses escolar o chofer, que estamos hablando de 700 pesos a la semana o 2.800 al mes. En total, el gasto de sustituir a una, por así decirlo, la parte laboral, diciéndolo, porque el amor nadie lo va a sustituir, son 3.800 pesos a la semana o 15.200 al mes. Y ¿sabes qué? Yo creo que hasta se fueron bajos, la verdad. Porque estos cálculos los llevan a cabo los actuarios, ¿no? Para poder considerar las tasas adecuadas con las que estos planes de ahorro funcionan. Sí, todo esto se lleva a cabo con estudios, pues no a un año, sino a 5, 10, 15 años por cuestiones de globalización, de también lo que es inflación y los mercados financieros, muchas cuestiones que además repercuten también en el crecimiento en los costos de los tratamientos médicos, sí, por ejemplo, por supuesto, hospitales. Por ejemplo, Rolf, un regalo como estos, que sí creo que es un regalo que vale la pena, que trasciende y que en el tiempo se puede enriquecer, ¿cuánto implicaría invertir para que pudiéramos tener este? Es un paquete, ¿no? Exacto. Uno creería que sería mucho dinero, ¿no? Pero realmente estamos hablando de que gastamos más, por ejemplo, en la cuestión de contratar una niñera o de este tipo, o en cines y todos estos gastos que tenemos. Pero, por ejemplo, va a depender mucho de la edad. Entre más pequeñas estén las personas, por eso también decía de empezar con las hijas, Es que es educación, ¿no? Sí, podría empezarse algo con 15.000 anuales, una mujer joven, y tendría más tiempo protección, o pues ya va a depender de cuánto también son los gastos que tendrían que recurrir en caso de que la mamá enfermara, y hacemos planes personalizados, ¿no? También por la edad, pues a lo mejor la cuestión de, entre comillas, sustituirla, porque no es sustituirla, pues estaríamos hablando a lo mejor de 20, 30, va a depender de... Pero estás hablando de una base de unos 1.250 pesos mensuales que habría que invertir para que este regalo
llamémoslo así por ser mayo, se fuera fortaleciendo. Sí, serían 1,250 pesos y si hacemos cuentas y lo hemos hecho veces, semanas atrás, pues eso nos lo gastamos a veces hasta en un fin de semana, ¿no? Claro, claro. Entonces, realmente es un bonito regalo, es darles ahorro, es darles protección, tranquilidad y vivir todos en plenitud. Es que sabes que eso es pensar en grande. Ray, ¿se te había ocurrido que uno de estos regalos viene mejor que una blusa que a lo mejor ni es del color que te gusta? No, es que aquí debe haber, es una dinámica en la cual lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero es en donde es, en estos tiempos actuales, insisto, debemos de dejarnos llevar por la asesoría de la gente que sabe. Y exacto, de eso lo voy a platicar en el Pensando en Voz Alta, porque al día de hoy Rolf, como asesor, como coach financiero, nos viene a dar esta realidad que nos lo tiene que venir a decir un experto para que nos caiga el 20, en donde en México no se valora el trabajo de las madres y es esta exigencia, en donde alguien decía, ¿quieres que una camisa tuya se planche inmediatamente? Póntela y tu mamá te va a decir, quítate eso porque te la voy a planchar y en ese momento ya te plancha la camisa de manera inmediata. Eso es manipulación. Pero, no. Eso es parte de todo lo que en México, y ya lo haremos el Día de las Madres, en donde las madres son las que definen, son las que deciden, son las que toman las decisiones, son a quienes hay que llegarles con las campañas publicitarias, pero también hay que valorarlas y también las finanzas se tienen que ir abocadas a ellas. Ya verás lo que estoy escribiendo para el Día de las Madres. Me parece más que increíble. Y en donde el día de hoy las madres, pues hay que darles esa seguridad, esa tranquilidad, porque finalmente entregan todo su corazón en casa y desgraciadamente pues no tienen acceso a esos dineros necesarios para cumplir con sus caprichos, a la mamá lo que pida. Así es, mi jefa, y mira que ella es campeona internacional entrenada en Irak en lanzamiento de chancla. Ah, sí, la mejor terapia del mundo, ¿eh? Exactamente. Déjame te cuento, ¿no crees, Rolf? Sí, hay veces que necesitamos ¿te la para aprender, aplicaron? ¿No? No fue chanclazo, fue otras cosas. No es cierto. ¿Dónde te encuentra la gente? Estamos en Facebook, nos encuentran como Alante, 10 años de experiencia ya aquí en México. También en los teléfonos 241-4770 y por WhatsApp, o si gustan también llamarnos al 777-369-2432. Nos pueden escribir a yo.alante@gmail.com. Me puede encantar. Muchísimas gracias, Rolf. Y los dejo con esta canción que desde hace muchísimo tiempo nos habla del tema. Es un soundtrack de este tema que acabamos de tocar este momento. Es Donna Summer. She works hard for the money.